Laguito. Más de frente. De este lado, por favor. Para que nos acompañaran a dar fe pública, además, para que la sociedad conozca y la propia Universidad Michoacán y nuestro sindicato se entere que nos hemos presentado el día de hoy ante Conciliación y Arbitraje para hacer valer justamente este juicio de amparo otorgado por un colegiado de circuito. Es un tema que tiene que ver con la afiliación de 391 trabajadores de apoyo que se suman a las filas del SUAUM, que nos hace continuar siendo un sindicato con más de 2.800 trabajadores afiliados. Hacemos entrega hoy mismo y está notificado Conciliación y Arbitraje por el colegiado de circuito de este amparo que nosotros ya hemos ganado en segunda instancia y que no permite ya legalmente, lo comento, que la universidad o nadie pueda tener una actuación a un rango o nivel superior de la justicia o del poder ejecutivo, perdón, el poder legislativo. Entonces, en este tema sí es importante ustedes que se suman estos 391 trabajadores más otro número de alrededor de 40 que renunciaron al Estumis y se suman también al SUAUM ya, más llegan y regresan con nosotros Alejandro Benítez, Agustín Tena, quienes realmente fueron los líderes de este sindicato en los años 80 y que son los formadores, los creadores, los que firmaron el primer contrato colectivo de trabajo en 1980.